¡Qué pro! XD. ¿Cuántos años tienes? Ah, ok. Ahorita mismo, en este momento que estoy grabando el video, yo tengo 11 años, claro que sí. ¿Con qué editas? Ah, bueno. Yo estoy editando este video y los anteriores videos con KineMaster Premium, claro que sí. Tengo el premio porque soy rico. Ok, lo descargué en Happy Mod X2. ¿Tenés mascota? Ah, pues... Super. Esa pregunta yo la contesto. O sea, what the fuck, Adam Craft. O sea, no mames. ¿Aún no te das cuenta de que yo vivo de la existencia? No mames. Tan rápido se olvidaron de mí. Hace 2 meses que no subo un video. Pero así de rápido se van a olvidar de mí. Siguiente pregunta. ¿En qué te inspiraste en tu nombre del canal? Ok, bro. Mi canal primero se llamaba XD Videos, si es que no me equivoco. Creo que fue esa, el primer nombre del canal. Y el logo era un dibujo todo rayado que yo hice en Paint, en la computadora XD. Y el segundo nombre de mi canal fue Videojuegos XD, que si es que no lo notan, está en varios del título de mis videos de hace un año y medio aproximadamente. Y el tercer nombre, que fue Super Hiper Juegos, pero en minúscula, o sea, no en mayúscula, ni con la carita que yo tengo ahorita mismo, la carita feliz. Y luego ya por casi a los 100 suscriptores, ahí le puse mayúscula las letras y puse la carita feliz. La siguiente pregunta dice, ¿cuál fue tu etapa dorada en YouTube? Ah, ok. Yo no sé cuál fue exactamente mi etapa dorada en YouTube, pero yo creo que fue en vistas hace una semana prácticamente, cuando subí el video de Se murió Lola, mis vistas aumentaron, pero bastante, literalmente, o sea, 6.000 vistas en una semana, y no me acuerdo cuántas vistas en un mes, o sea, ya es bastante para mí, existe, y en suscriptores fue como en marzo, en enero o febrero de este año, donde subí por 3 semanas 100 suscriptores, y ahí me alcancé los 400, si es que no me equivoco, 400 o 300, y ahí me trabé XD, F en el chat. La siguiente pregunta nos las hace el meme, claro que sí. ¿Con qué editas? ¿Por qué no eres tan activo? ¿Quién quién subió a sus videos antiguos? Algo así creo que dice. ¿Y cuál es tu comida favorita? Ok, ¿con qué edito? Yo edito con KineMaster Premium, ya lo dije en la pregunta pasada, creo que
pero yo edito con KineMaster Premium. Bueno, bro, la razón por la que no soy tan activo es porque no tengo mucho tiempo para editar los videos, pero yo los grabo, pero los dejo ahí abandonados y no los edito, literalmente los dejo en el olvido. Bueno, bro, yo subía los videos antiguos, o sea, nadie los subía. Todos los videos que están aquí subidos en mi canal son míos, literalmente, todos. Solamente de que en ese tiempo no sabía qué subir. Subía cosas que me mandaban por WhatsApp y en ese tiempo solamente tenía 8 años, creo, que era en el 2018. O sea, hace 4 años y pues por esa... Está más chido que cualquier país, claro que sí. La siguiente pregunta nos hace Nicolás Paez, a huevo, güey. Nos dice, ¿cuánto es 6 más 6 más 1? Pues creo que ese troleo ya pasó de moda, así que no solamente lo voy a decir una vez, sino 3 veces. A la 1, a las 2, a las 3. 13, a huevo, ya la dije 13. Y bueno, pues chicos, llegó el momento que toda Latinoamérica estaba esperando de este video. Claro que sí, al fin mostraré mi cara después de 4 años seguidos en YouTube. Literal, no sé cómo me salga, pero bueno, aquí vamos. Soy Isabel en 3, 2...